Hola, 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 hola. Esto ha sido toda la cobertura de la selección de El Salvador aquí en Washington contra Honduras. El resultado final es 2-2. Lo voy a hacer otra vez. Esto ha sido todo. Gracias por la sintonía, gracias a los patrocinadores. Ha finalizado el partido Honduras-El Salvador con un buen sabor. 2-2, un empate, dos grandes goles, uno de Harold Alas y también el otro de Rodolfo Fito Zelaya. Y a mis espaldas, todos los salvadoreños que se han hecho presentes, han apoyado, casi 25 mil personas asistieron a este gran juego. Y nosotros estuvimos aquí presentes con esta fiesta azul y blanco. Y vamos a regresar en una próxima ocasión con más de la cobertura ITV. Estamos donde está la comunidad. Quiero enviar un saludo a todo El Salvador, al equipo de producción, a Gilson Rodríguez, nuestro director, y a todo el equipo de producción. Y también quiero agradecer a nuestro camarógrafo, Esaú Carranza, que está presente. Y todas estas imágenes han llegado a ustedes. Veamos este final. Las impresiones del partido, ¿cómo se siente un buen resultado y la afición respondió, profesor? Sí, muy bien, yo creo que un partido intenso, jugado con a muy buen ritmo, tanto en el primer tiempo como en el segundo, y bueno, nos cobraron los errores y nosotros en el segundo tiempo también supimos aprovechar el trabajo y la movilidad de nuestros jugadores.